Muy buen día. Bienvenidos a este su programa Esa Noche Presenta, transmitiéndose desde Guadalajara, Jalisco. Su servidor Gerardo Sandoval, a nombre del grupo Esa Noche, les agradece el favor de su sintonía. Reiniciamos la tercera temporada y antes que nada, feliz año, porque apenas es nuestro primer programa en este 2023. Pues tengo el gusto de tener de invitado. Y es parte del grupo y parte de este proyecto, mi hermano, el profesor y escritor Antonio S. Almeida. Bienvenido, Toño. Buenas tardes, Gera. Buen día, perdón a ti y buen día a todo nuestro querido auditorio. Con respecto a lo que mencionas, de que la invitación y de que soy parte del grupo, también soy como Santana, el ajonjolí de todos los programas, el ajonjolí de todos los moles. ¿Quién? Feliz año, feliz, me uno a tu deseo de que venga un excelente año hoy, 2023. A todos nuestros queridos amigos, amigas, familiares y a quienes nos atienden por primera vez con sus respectivas familias y con todos los demás que quieran involucrar en este bonito 2023 que deseo sea para todos. Quiero mandarle un saludo al otro integrante del grupo, al hermanote Rafael Hernández Camacho y Rivera. Un saludo también a Toño González. A los dos compañeros, sí. Sí, saludote también a Antico, que acaba de ser su onomástico, Es cierto, un a Moy. saludote. Y muchísimas gracias para las personas que me mandaron mensaje pidiendo que ya regresáramos a los programas. Pocos, pero sinceros. Quedamos con el compromiso de darle una ojeada a tus dos libros. Sí, Gera, tienes ¿Sí? toda la razón. Ahí los acerco. Son 30 personajes en total entre ambos libros. Tengo entendido que vienen siendo 24 varones y 6 damas. Sí, Gera. ¿Te parece si abordamos 15 y 15? ¿De acuerdo? Cada programa, Sí, ¿sí? se me hace muy buena la idea. Por ser 30, ser número par, ponemos 12 varones y 3 mujeres en cada uno. Formidable, Jera. ¿Te parece? Correcto, sí. ¿Te parece también si lo abordamos de una forma que, como está prácticamente en tu libro, así como los tienes, en el De orden en el acuerdo. que aparece en cada uno, ¿sí? Bien, Jera, sí, con todo gusto. Te invito a que nos digas su nombre completo, porque normalmente los conocemos con un sencillo nombre. No, no todo la complejidad, porque hay unos muy complejos. ¿Dónde y cuándo nace? ¿Dónde y cuándo fallece? ¿Dónde se encuentran sus restos? ¿Y Sí. de qué edad fallecieron? ¿Te parece? De acuerdísimo, Jero. De acuerdo. Entonces, si nos vamos en el orden como los tienes aquí, empezamos con el padre de la patria.
Miguel Hidalgo y Costilla, como comúnmente lo conocemos. Hombre, bien completo. Pero no fue y es Miguel Gregorio Antonio Ignacio Hidalgo y Costilla, La Llaga, Mondarte, Villaseñor. Él nace el 8 de mayo de 1753 en Hacienda de San Diego de Corralejo, municipio de Pénjamo, Guanajuato. Lamentablemente fallece el 30 de julio de 1811 en Chihuahua y fallece a la edad de 58 años. En la actualidad, perdón. Sí, en este caso, ¿fallece o lo fallecen? Pues lamentablemente es fusilado a los 58 años de edad y en la actualidad sus restos se encuentran en la columna de, bueno, en la base de la columna de la Independencia, donde bien mencionabas hace algún tiempo que está el mausoleo donde se le rinde tributo a muchos de los personajes de la lucha por la independencia de México. Un lugar emblemático de México ante todo el mundo, el Ángel de la Independencia. Sí, Jera, sí. Y para los oriundos de la Ciudad de México y de sus alrededores, pues prácticamente también tiene un motivo un tanto, me atrevo a decir, alegórico, folclórico o popular, porque si te fijas, y yo creo que también nuestro querido público se han dado cuenta, que si hay algún festejo relevante a nivel nacional por celebrar, van al Ángel de la Independencia. Por ejemplo, cuando algún equipo de fútbol, en este caso la selección mexicana, triunfa en algún cotejo muy trascendente, van y lo celebran ahí. También me ha tocado ver que muchas quinceañeras van, se toman la fotografía, al igual que algunos matrimonios, inclusive, ya no se diga los turistas. Pero sí es emblemático, Gerard, como bien lo mencionas. Y dentro de alguna, pues puedo mencionar curiosidad de este personaje, que es el primero que estamos abordando, es que simple y sencillamente fue padre de 5 hijos con 3 diferentes damas. Híjole. Promiscuo el padrecito. Bueno, especial, especial. Así es. El segundo personaje. Lo conocemos comúnmente como José María Morelos y Pavón. Hombre, inclusive, Jera, has de recordar que te mostré la fe de bautismo y él dice Joseph. Sí. Joseph María Teclo. Bien, José María Teclo, sí. Por cierto, qué bonita caligrafía, ¿eh? Sí, Jera. Qué bonita caligrafía y lo extraordinario también es que a estas alturas se encuentre en la ciudad de Morelia, que fue donde él nació, que un poquito más adelante voy a mencionar, se encuentren los documentos originales de este gran personaje de la historia de nuestro país. Y es precisamente de donde se toman esas fotografías que te mostré para que se diera de alguna o de otra manera un testimonio fiel del nombre verdadero, Joseph. Bien, José María Teclo Morelos Pérez Pavón, él nace el 30 de septiembre de 1765 en lo que anteriormente se conocía como Valladolid, actualmente es la ciudad de Morelia. Lamentablemente es fusilado en San Cristóbal Ecatepec, hoy Estado de México, el 22 de diciembre de 1815. Siendo fusilado cuando él contaba con apenas 50 años de vida. Sus restos, al igual que los de Hidalgo, se localizan en el mausoleo donde se encuentra el Ángel de la Independencia, o también el verdadero nombre es la Victoria Alada. ¿Alguna curiosidad de él, Toño? Bien, una curiosidad de él, Jera, y amigos, es que, por ejemplo, cuando él se titula en la Real y Pontificia Universidad de México, allá por el año de 1795, se titula de bachiller, él realiza un trabajo mediante una tesis filosófica, que es como la titula, y, por cierto, una de esas tesis, todo parece indicar que es original, se encuentra en el Colegio de Jalisco, obviamente
ubicado, si mal no recuerdo, en Zapopan, en la mera cabecera municipal. Ahí lo tienen en su acervo. Y bueno, pues es algo muy relevante, muy, muy, muy relevante. Otra, Perfecto. sí, Gerard. No, no, prosigue, prosigue. Sí, algo también muy relevante de este personaje es que uno, bueno, su hijo, al que prácticamente se le conoce en todo México, dentro de la historia del país, que fue Juan Nepomuceno Almonte, perteneció al séquito militar y diplomático del emperador Maximiliano de Habsburgo. ¿Quién lo dijera? Sí. Fíjate, has abordado dos personajes y ambos en el Ángel de la Independencia. Sí, Gerard, varios están de los que Sí. vamos a mencionar el día de hoy, están ahí. Que también ya abordamos, ya hablamos del Ángel de la Independencia y de todos los restos que se encuentran. Se los recomendamos que vayan a ese programa, está extraordinario. Tercer personaje, Agustín de Iturbide. Agustín de Iturbide. Bien, pues él llevó por nombre Agustín Cosme Damián Uru. Él nace el 27 de septiembre de 1783 en la ciudad, perdón, en la población de Valladolid, que como dije hace un rato, actualmente la conocemos como la ciudad de Morelia. Él es fusilado el 19 de julio de 1824 en Padilla, Tamaulipas, y él contaba con 40 años de edad, muy joven. Sus restos se encuentran en la Catedral Metropolitana de la Ciudad de México, en lo que viene a ser la Capilla de San Felipe de Jesús. Ahí se encuentran sus restos prácticamente visibles a más no poder junto con su silla imperial. Sí. La verdad, para el grueso de la población pasa inadvertido quién es el personaje que está ahí. Sí, fíjate, como para ubicar a nuestros amigos, si entra, al ingresar a la catedral, se va uno por el lado derecho y poco antes de llegar al finalizar la serie de capillas que están por ese lado, se encuentra la capilla que hago mención de San Felipe de Jesús. Por cierto, preciosa la Catedral de la Ciudad de México. Sí, Jera. Con un historial también rico, rico, vasto. Y no hemos abordado a la Catedral de la Ciudad de México. Tiene mucho, mucho que decirnos, Jera. Bueno, pues una de las. Sí, Jera, te escucho, perdón. Sí, no. Bien. ¿Alguna curiosidad Claro de que este sí, Jera. personaje? Pues este personaje sabemos de antemano que fue el consumador de la independencia, pero bueno, dentro de algunas características poco conocidas en la historia oficial, es que fue un gran taur, un gran apostador, un mujeriego empedernido, además de que un excelente domador de caballos, por ende, un buen jinete. No, pues. Así fue nuestro primer emperador. Y siento que no ha cambiado mucho la historia. Cuarto personaje, Vicente Guerrero. Bien, pues el nombre completo de este personaje fue Vicente Ramón Guerrero, nace en Tixtla, Guerrero, el 9 de agosto de 1782. Fallece, o lo fallece, más bien dicho, el 14 de febrero de 1831 en Cuilapan, Oaxaca. Pierde la vida a los 48 años de edad. Y sus restos, al igual que el de los dos primeros que mencionamos, se encuentra también en la columna de la Independencia. ¿A qué edad fallece, Toño? A los 48 años, Gerard. Muy joven también, muy, muy joven. Y dentro de las curiosidades de este personaje, puedo abordar dos. Una, sus restos se dieron cuenta cuando les hicieron un estudio exhaustivo en el 2010, que están barnizados, sus restos óseos, cabe aclarar, están barnizados, esto por una decisión de la familia de Vicente Guerrero, con la intención de que se conservaran en mejores condiciones. Y también, este personaje fue el segundo presidente constitucional que tuvo el país, ingresando a esta encomienda en 1829.
Que por cierto, Toño, características físicas no muy comunes aquí en nuestro país. Sí, porque él tiene ascendencia un tanto a afro. Así es. Sí, que era. Sí. Tiempo. Iturbide lo matan, ¿verdad? Ay, te olvides, lo fusilan. Sí. Sí. Fíjate, de 4-4. Sí, será. Al último, hacemos un conteo de cuántos fallecen por muerte natural y cuántos los fallecen. Bueno, a este lo matan, a Guerrero lo matan, no, no lo Sí, fusilan. Sí. por eso, o sea, lo matan de Sí. muerte Sí, no, no, no fue muerte trágica. natural. Así es. Va. Sí, era. Quinto personaje. Quinto personaje. Polémico para mucha gente, para otra gente bien amado. Benito Juárez. Benito Juárez. Benito Juárez, también, como bien lo dices, Gera, para yo me atrevo a decir que es uno de los prototipos de los que llaman héroes del país. Pero bueno, Con sus azayunes, hay, Toño. correcto, Gera, correcto. Algún día abordaremos específicamente este gran personaje, porque al final de cuentas también sí fue un gran actor de la historia de nuestro país. Te voy a hacer Pero una no, pregunta sí, dime, Gera. antes de que lo abordes. ¿Llegaste a estar en el recinto donde falleció? ¿Dónde falleció? Sí. ¿Qué Sí, Gera. vibra te dio? Pues es un comenté, Gera. No sé si sea una autosugestión por lo que tiene uno ¿De información? de información de los personajes o de los lugares, o inclusive hasta de los objetos. No sé si sea autosugestión o realmente emane esos lugares, esos objetos. Algo diferente a lo común. Algo que, bueno, pues sí lo hace a uno, pues pensar, meditar, reflexionar, o sencillamente meterse en una, como si fuera en otra dimensión, por el hecho del sentimiento que cobija en ese instante, el entorno. Sí, no, yo también sentí, es una vibra, la verdad que no tan grata, es una sensación extraña y no placentera. Mira, que era. Del recinto donde estamos hablando se encuentra en el Palacio Nacional en la Ciudad de México, que si bien recuerdan y ya lo hemos platicado, es el segundo Palacio Nacional porque el primero está aquí, en Tierras Tapatías, que viene siendo Palacio de Gobierno. Sí, así fue mencionado como el primero por diferentes circunstancias históricas, pero pues obviamente que el oficial es Palacio Nacional de allá de México. Preciosos los dos, Toño. Sí, era precioso los Preciosos. dos y con su carga histórica también enriquecida. Características distintas. Sí. Hablando arquitectónicamente. Hablando también de los materiales, porque cada uno tiene su sello distintivo, pero eso no les quita lo hermoso a ambos. Y lo significativo, Geo, era. Así es. Bien. Pues, ¿qué puedes decir de Bien, Benito? pues el nombre completo de este actor de la historia fue Benito Pablo Juárez García. Él nace en San Pablo Guelatao el 21 de marzo de 1806 y él fallece debido a problemas cardíacos el 18 de julio de 1872 en la Ciudad de México, específicamente en la habitación que él tenía dentro del Palacio Nacional. Él contaba con 66 años al momento de fallecer y Toño, es, sí, dime, Gerard. la edad con la que fallecieron nuestros padres. En efecto, Gerard, en efecto. Y fíjate, Gerard y amigos, él es uno de los dos presidentes de México que han muerto estando en funciones. El otro que falleció estando en funciones, bueno, fue asesinado, fue Venustiano Carranza, de 60 años, por cierto. Y el caso, pues, el primero fue Benito Juárez. Dentro de las, ah, perdón, sus restos se encuentran en el Panteón de San Fernando, en la Ciudad de México. Y por cierto, el mausoleo que hicieron para Benito Juárez en este panteón, que está cercano a la Alameda Central, allá en esta bonita ciudad, fue hecha, ni más ni menos, Gera y amigos, por uno de los que fueran niños héroes.
o sea, de los que participaron, y que la historia no los consideró dentro de los 6 niños héroes, porque pues fueron muchísimos, eran 47 cadetes, si mal no recuerdo, los que participaron. Y lamentablemente, pues la historia no le ha dado mucha difusión a este personaje, que, insisto, fue quien realizó, diseñó el mausoleo, el pequeño mausoleo de Benito Juárez ahí en el Panteón de San Fernando. Y mucha gente, Toño. Sí, claro. Mucha gente tiene la idea de que los restos de Benito Juárez se encuentran en el hemiciclo que está precisamente en la Alameda. Ah, sí, Gerard, tiene razón. Muy bonito, por cierto, ¿eh? Sí. Y sí, abierto a todo el público porque está ahí a un costado de la Alameda. Sí, muchas personas tienen esa creencia, Gerard, o que quedaron allá en Oaxaca. Sí. Sí, pero pues ya estamos aclarando este hecho. Algo también muy importante dentro de las curiosidades de este personaje es que fue, aunque usted no lo crea, dueño de varios inmuebles, tanto en la Ciudad de México como en Oaxaca, dentro de las curiosidades, que insisto, algún día abordaremos y pues diremos datos que poco o nada se conocen de este personaje. Sexto personaje, Toño. Sexto personaje. Maximiliano de Habsburgo. Bien, pues él llevó Sí, dime. Perdón que te interrumpa. Sí, Gerard, adelante. Maximiliano de Habsburgo. Uh-huh. Estuvimos en un recinto donde fue fusilado. Uh-huh. Y no sé, es en Palacio Nacional. No, Gerard. Volvemos. Aquí me gustaría, si algún día en el futuro, o si ya sucedió, obviamente, anteriormente, de nuestros amigos que nos amablemente nos atienden por esta vía, si han visitado estos espacios y también han tenido esa percepción, esa sensación, ese sentimiento o esa emoción en estos espacios. Sería importante saber, Gerard. O si nada más es idea tuya. Lo que era nuestra. Lo que era nuestra, sí. No, imagínate, si empiezan a decir lo que sienten, vamos a tener que cambiar la temática de historial a, ahora sí, a cuestiones tenebrosas, esotéricas y todo eso. Pero es que mira, Jara, como quiera que sea, las energías quedan. Sí. Las energías siguen pululando ahí por sécula, seculorum. Entonces, pues obviamente que de que existe, existe. Las cargas energéticas positivas y negativas a través del tiempo, indiscutiblemente que sí. Recordemos que solo se transforma, no se destruye. Exactamente. La energía. Maximiliano también. Maximiliano. Llevó por nombre Fernando Maximiliano José de Habsburgo, Lorena, y él nace en Viena, Austria, el 6 de julio de 1832. Es fusilado el 19 de julio de 1867 en Querétaro, específicamente en el Cerro de las Campanas. Él, al momento de ser fusilado, contaba con la mínima, y digo mínima, cantidad de años de 34 años. Joven por demás. Joven, joven, joven por demás este señor. Sus restos, en la actualidad, se encuentran en el Mausoleo Imperial de los Habsburgo, precisamente en Viena, Austria. Y una de las curiosidades, entre muchas otras, de este personaje, es que debido a problemas digestivos, su doctor le recetó de mucho tiempo antes a que falleciera Maximiliano, unas pastillas con opio para que mitigara los dolores. Lamentablemente, pues, se volvió adicto a este enervante. Lo comentamos. ¿Problemas digestivos por el cambio de alimentación? Sí, Gerard. Como comentábamos, la venganza de Moctezuma. Ándale, la venganza de Moctezuma. Y quién sabe también, Gerard, qué tanto pudo haber influido para sus problemas digestivos las cuestiones emotivas porque no fue una perita en dulce el haberse quedado aquí de emperador. Anomalía las hubo prácticamente me tengo que decir que desde que llegó a estas tierras. Así es que pues eso también le pudo haber afectado a su organismo
las presiones, las tensiones, los miedos, las angustias, de todo a saber. Pero el caso es que se volvió adicto al opio. Fíjate, curiosamente, quedaron los enemigos juntos en el puesto 6 y 7, en el 5 y 6, Juárez y Maximiliano. Sí, claro. Bueno, pues nos vamos al séptimo. El séptimo. Melchor Ocampo. Ocampo. Curiosamente, este personaje, ese es el nombre, Melchor Ocampo. Hay una historia en su momento de él, ¿por qué nada más tiene el apellido de Ocampo? Bien, él nace el 6 de enero de 1814 en Ciudad de México y lo asesina el 3 de junio de 1861 en Tepeji del Río, en el estado de Hidalgo. Él fallece a los 40, él muere a los 47 años de edad y su cuerpo, los restos, perdón, se encuentran en la Ciudad de México, en el panteón o en la rotonda de las personas ilustres, en esta bonita ciudad, pero lamentablemente no tiene su corazón. Su corazón, a petición de él, a sus hijos, pidió que una vez que él abandonara este mundo, su corazón lo llevaran, que también está dentro de las curiosidades, al Colegio de San Nicolás, que lo formó de uno de como un profesionista, un gran profesionista, y además fue también un adelantado a su época, Jera y amigos, y un extraordinario, una extraordinaria inteligencia de este personaje. Yo creo que Juárez le debe mucho a este señor las cosas positivas que hizo en su gobierno. Y pues él, lamentablemente, insisto, fallece a la edad de 47 años. Con un personajazo, Toño. Sí, Jera. Que también Miguel Miramón. Miguel Miramón. Bien, pues él llevó por nombre Miguel Gregorio de la Luz Atenógenes Miramón y Tarelo. Él nace el 29 de septiembre de 1832 en la Ciudad de México y es fusilado el 19 de junio, es junio, perdón, hace ratito dije julio en el caso de Maximiliano y es junio, es 19 de junio, perdón. Él fallece el 19 de 1867 en la ciudad de Querétaro, específicamente en el Cerro de las Campanas, y es también fusilado junto con Maximiliano y junto con el general Tomás Mejía. Él fallece de 30, él pierde la vida a los 34 años de edad y sus restos, que inicialmente no estuvieron aquí, sino que también los trasladaron al Panteón de San Fernando, pero actualmente se encuentran en la Catedral de Puebla, en una de las capillas que se encuentra entrando a la derecha, la penúltima entrando a la derecha. Entonces, para quien visite Puebla en alguna ocasión, ahí se encuentran los restos de este gran personaje, a pesar de que haya sido del Partido Conservador. Pero, caray, hemos platicado, Jera, ¿qué hubiera sido de este general, gran militar, reconocido por los mismos contrincantes, en este caso los liberales, como un extraordinario estratega y por ende, pues, persona del ejército, militante del ejército mexicano. Entre las curiosidades de él. Entre las curiosidades de él, Jera y amigos, tenemos que fue un extraordinario amigo de Leandro Valle, otro protagonista que poco se habla de él y que, bueno, pues aquí al menos en la ciudad de Guadalajara hay el nombre de una calle en la zona centro. Otra curiosidad también, Jera y amigos, es que la esposa de Miramón, que se llamó Concepción Lombardo, le sobrevivió 50 años. Fíjate qué curioso el caso de él y de Maximiliano. Carlota le sobrevive a Maximiliano 60 años y en el caso de Concepción a Miramón le sobrevive 50 años. Realmente fueron bastantes. Sí. Más años estuvieron viudas estas dos damas que las que fueron acompañadas por sus respectivos esposos. El héroe, niño héroe no reconocido. Y fíjate que era otra, si me permiten, otra curiosidad. Él ha sido el presidente de México más joven y específicamente fue a la edad de 26 años, 5 meses que llevaba él de vida,
cuando es nombrado presidente de México por el Partido Conservador, simultáneamente a Benito Juárez, que él era del Partido Liberal. Pues nos vamos con el personaje número 9. Señora Norma, ahí va el ajonjolí de todos los moles. Antonio otro Antonio. ¿Mande? Otro Antonio. Y sí. Bien, él, su nombre, sí, ¿ibas a decir algo, Gera? ¿Perdón? No, no. Él, su nombre completo es Antonio de Padua María Severino López de Santana y Pérez de Lebrón. Él nace el 21 de febrero de 1794 en Jalapa, Veracruz. Fallece, y él sí fallece de muerte natural, el 21 de julio de 1876, a la edad de 82 años, en la Ciudad de México. Sus restos óseos se encuentran en el Panteón del Tepeyac, en la Ciudad de México, que está, podemos decir prácticamente que en la Basílica, en lo que es ese complejo, en el Cerrito. Sí. Algo que también poco se conoce, dónde se encuentran los restos de este personaje, que no creo que les interese a muchas personas, pero pues simplemente para tener un poquito más de información de él, en dónde está, dónde queda, ya hasta estas alturas, sus restos mortuorios. Y dentro de las curiosidades de este personaje, que habría muchas, simplemente voy a destacar una. Si a alguien le gusta el caldo tlalpeño, o ha probado el caldo tlalpeño, este caldo se lo debemos a él, de una o de otra manera. No, porque no era el cocinero. Pues claramente no era el cocinero. Lo que sucede que dentro de uno de sus múltiples gustos así medios especiales, era el tomar bebidas embriagantes, y en una ocasión le llegó la cruda o la resaca, como le llaman, y en su casa su cocinera no tenía nada que darle para mitigarla. Entonces le pidió que le preparara lo que fuera con tal de disminuir los estragos que estaba ocasionando esa resaca. Y ella con todo lo que, esta cocinera con todo lo que tenía a la mano, le preparó un caldo, un guiso muy bueno, muy especial. Y de ahí surge, y precisamente, ¿por qué lo de tlalpeño? Porque estaba su casa en Tlalpan, una de las múltiples casas que tenía Antonio López de Santana en Tlalpan. Y de ahí surge el nombre del caldo tlalpeño, cosa que, o platillo que le gustó bastante a Santana, y pues ya se quedó como dentro de sus preferidos. Aunque lo pedía, según dicen, aún no teniendo la resaca encima, lo pedía con cierta frecuencia. Es que es muy sabroso, muy sabroso. Sí. Bestoño. Sí, Gerardo. Vamos al personaje 10 de los 15 que se abordarán hoy. De acuerdo, Gerardo. Hay también una discrepancia en cuestión del nombre. Francisco y Madero. Francisco Ignacio, Francisco Indalecio. ¿Qué nos puedes decir? Pues, Gerardo, también nuevamente lo menciono. Te mostré la fe de bautismo de Francisco y Madero, en donde es Francisco Ignacio Madero González, el nombre completo de este actor de la historia de nuestro país. Y curiosamente, país. Ignacio con Y. Con Y, sí. Lamentablemente, durante los años, durante todavía los 70, 60, de los años 70 y 60, y hacia atrás se manejó el que fuera Indalecio, pero realmente, inclusive algunos decían que Inocencio, pero oficialmente, por ende, el verdadero es Francisco Ignacio Madero González, el nombre de este señor. Él nace el 30 de octubre de 1873 en Parras, Coahuila. Fallece, bueno, más bien dicho, es asesinado el 22 de febrero de 1913 en la parte trasera del anterior penal de Lecumberri, allá en la Ciudad de México. Y algo también rescatable de este personaje es que es asesinado a la edad de 39 años. Sus restos se encuentran en el Monumento a la Revolución, en la mencionada ciudad. ¿Cómo ves, Gera? Otro recinto precioso. Otro recinto precioso, que no iba a ser eso inicialmente, recordarás. Exactamente. Iba a ser el Palacio Legislativo, ¿no? Iba a ser el Palacio. Hermoso también iba a quedar el Palacio Legislativo, sí, por orden de Porfirio Díaz. Sí.
muy, muy bonito espacio que hubiera sido esa edificación. ¿Alguna curiosidad que nos puedas decir de este gran personaje pues, esotérico? Bien lo has dicho, Gerard. Él practicaba el espiritismo y muchas de las decisiones que tomó ya cuando se involucró en la política, siendo pues de alguna u otra manera precandidato y ya candidato a la presidencia, y no descarto que aún siendo ya presidente, muchas decisiones fueron en base a lo que el espiritismo que practicaba, insisto, le daba por resultado. Así es que, pues ya, pero sobre todo, pensemos en las decisiones que tomó en su vida personal y política hasta antes de ser presidente. Ahora, estás hablando de que pudo haber tomado decisiones trascendentales para el país a base de lo que le dijeron los espíritus. O no tan trascendentales, cara. O no tan trascendentales. Sí. Otra, Toño. Sí, dime, cara. ¿Cuántas decisiones de nuestros gobernantes las han de haber tomado sobrios? Sí. En pleno uso de facultades físicas y mentales. Y también, exactamente, y sobre todo sin ninguna presión, Gera, que es difícil que tomen una decisión los gobernantes así a nivel federal o ya del país, por consiguiente, que no tengan ninguna presión. Pues vamos a uno de los personajes queridos, Toño. Sí, Gera. Emiliano sí. Zapata. Emiliano Zapata Salazar, que fue el nombre correcto y completo de este actor histórico. Nace en San Miguel Anenecuilco, actual estado de Morelos, el 8 de agosto de 1879. Y es acribillado, porque es la palabra, en la hacienda de Chinameca, en el actual estado de Morelos, el 10 de abril de 1919. Al momento de ese hecho trágico, él contaba con 39 años de edad. En la actualidad, sus restos se encuentran en Cuautla, Morelos, muy cercano a donde él nació. Es poca la distancia que hay entre lo que es Cuautla, Morelos y el espacio donde él nació, que es Anenecuilco. Se encuentra en el Parque de la Revolución, en esta bonita ciudad del estado de Morelos. Y él... Una de las curiosidades, y a mí me sorprendió y me agradó, como te das una idea, Gera y amigos, se dan una idea. Cuando visité este lugar, me enteré que cada madrugada del 8 de agosto de cada año, se reúnen un grupo de, pues ahora sí que de seguidores, de zapatistas exactamente, para ir a cantarle las mañanitas hasta allá, a la choza donde él nació, en Anenecuilco. Se me hace por demás bonito, significativo y muy, pues, como de mucho agradecimiento por lo que hizo. Él sí fue profeta en su tierra. Exactamente, él sí fue profeta en su tierra. Y qué bonito sí. Detalle. Sí. Que a estas alturas, 144 años de 144 años prácticamente están ya por cumplirse de su fallecimiento, todavía sigan con esa hermosa costumbre. Qué bonito y emotivo será vivir eso. Sí, Gerard, sí. Ojalá. Pues con otro personaje, Toño. También. Querido también por muchos y odiado por otros. Antagónico este personaje. Francisco Villa, Pancho Villa. El nombre verdadero fue José Doroteo Arango Arámbula, mejor conocido, como bien lo dices, como Pancho Villa. Él nace el 5 de junio de 1878 en La Coyotada, Durango. Es masacrado, prácticamente sacribillado, el 20 de julio de 1923 en Parral, Chihuahua. Contaba con 45 años de edad en ese momento. Sus restos se encuentran en el Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. ¿Alguna curiosidad, Toño? Pues mira, Jera, es una curiosidad media especialita. En el carro que él iba conduciendo, por cierto,
y que iba con otros personajes más de su gente allegada, recibe el carro 150 impactos de bala. Y solamente en la autopsia que le realizan a Pancho Villa, le detectan 39 impactos de bala. Imaginemos nada más con qué saña fue asesinado este protagonista del pasado de nuestro país. ¿Y de casualidad las autoridades no de sospechaban de suicidio? No. Pues, y otra. Todos pensamos que le encantaba la bebida alcohólica. Pero. Menciónalo, Jera, menciónalo. Pues él era abstemio. A lo que sí era fanático era a las malteadas. Y no cualquier malteada, ¿verdad, Jera? ¿Cuál malteada, Toño? Uh-huh. La malteada de fresa y preferentemente si era de los Estados Unidos, mejor. Y fíjate, tan odiado también que es allá. Que es, ya se abordó este personaje en uno de nuestros programas y ahí se abunda más sobre temas de este gran personaje. Pues con él terminamos los 12 varones. De esta primera ¿también? Parte, siquiera. Y se encuentran en este libro, los 12. Sí. Dime, ¿qué nos puedes decir de Malinche o la Malinche? Bien, pues estos tres personajes que vamos a abordar, que son unas grandes damas, están en el segundo libro. Porque en el segundo, como bien mencionabas al inicio, ya se abordan a seis mujeres, seis grandes mujeres protagonistas en el pasado de este país. Bien, pues esta gran mujer de la historia de nuestro país, conocida comúnmente con el nombre o con el apodo Malinche, llevó por nombre Malinali, Malintzin o Doña Marina, que fue como la bautizaron los españoles una vez que llegan aquí a estas tierras. Ella nace en el actual estado de Veracruz en el año de 1502. Fallece en la Ciudad de México entre el año 1528 y 1529. Lamentablemente, con esta protagonista, no se tienen documentos fidedignos al 100% como para establecer específicamente en dónde fallece y en dónde y cuándo y dónde nace y específicamente cuándo fallece, porque sí se sabe que fue en la Ciudad de México. Ella contaba entre muy jovencita prácticamente, ella tenía entre 27 y 28 años al momento de perder la vida. Lamentablemente, pues no se sabe dónde están sus restos. No se sabe dónde quedó, pues ahora sí que los restos mortuorios de esta grandiosa, grandiosa personaje tan trascendente para la historia de este país, eran amigos. Dentro de las curiosidades, se le reconocía como, bueno, en la actualidad, y en su momento fue un personaje incomprendido, y durante muchos años también fue un personaje, y sigue siendo un personaje incomprendido. ¿Por qué? Porque simplemente la catalogan como la traidora, la que traicionó a su raza, cuando, bueno, también ya hablamos de Malinche, en este caso de Doña Marina o de Malinari, Malintzin, y bueno, ahí se aclaran algunos puntos sobre esta dama. También algo que fue característico de esta mujer fue que era bonita, contrario a lo que en algunas ocasiones se puede creer que era. Yo creo que por lo mismo, por lo vilipendiada que está, pues como que no le hacen mucho énfasis en que era una mujer de bonitas facciones y además inteligente. Prueba de ello es de que hablaba el maya, hablaba el náhuatl y pronto aprendió a hablar el español. En este caso, el que hablaban los conquistadores. Pero pues bueno, es un gran personaje que, insisto, la historia no le ha dado, la historia oficial no le ha dado el mérito suficiente. Así
ni la realidad la ha dado a conocer. Otro gran personaje, Toño. Sí, la segunda mujer que vamos a abordar. Sí. Sor Juana Inés de la Cruz. Juana Inés de Asbaje Ramírez de Santillana llevó por nombre esta grandiosa mujer. Nace el 12 de mayo de 1648 en San Miguel Nepantla, hoy actual Estado de México. Fallece el 17 de abril de 1695 en la otrora capital de la Nueva España, conocida en la actualidad como la Ciudad de México. Ella contaba al momento de fallecer con 46 años. Sus restos se encuentran en el exconvento de San Jerónimo, en esta bonita ciudad, en la Ciudad de México, y pueden ser visibles no tanto los restos, sino el féretro donde se encuentran. Están en una vitrina y sí puede uno llegar al exconvento de San Jerónimo y visitar este espacio, que también es una sensación que era. No sé si has tenido la oportunidad de visitar el convento de San Jerónimo. No he ido. No, hombre, que es también impresionante. Impresionante es una sensación. Y estás frente al ataúd, que muy, muy precioso el ataúd, por cierto. Y también es una sensación indescriptible. Y aquí lo que, si me permiten comentar, yo estuve solo en ese espacio durante por unos 10 minutos y nadie más se acercó. Lo tienen ahí como una especie de salón de eventos de tipo cultural y educativo. Aclaro, no de eventos de fiesta y de ese tipo, no. Así es que fue un momento unos instantes muy especiales en mi vida el haber estado frente a los restos de esta dama, gran dama, que se caracterizó por yo creo que fue una genio, era una genio, por todo lo que hizo, por todo lo que sabía, por todo lo que aprendió, por tantas enseñanzas que dejó esta dama, porque era, pues lógico, como la conocemos, una enorme poeta. Era administradora de su convento, sabía de música, tocaba algunos instrumentos. Además, él era científica, era de amigos, y poco se sabe de esto. En su acervo, simplemente, ellos le llamaban celdas, pero no pensemos que era una prisión. Así se le llamaban en los conventos. Ella llegó a acumular aproximadamente 3,000 libros, cosa que era algo prácticamente imposible para que una mujer tuviera un libro simplemente. Ya no se diga la cantidad, pero como era Sor Juana Inés de la Cruz y gozaba de privilegios, pues en su habitación, llamémosle así, se le llegaron a contar aproximadamente 3,000 libros dentro de su biblioteca, que es algo extraordinario. Culminamos con el personaje número 15 de este programa, Josefa Bien. Ortiz de Domínguez. Nos vamos con esta mujer, yo creo que la más conocida dentro de la independencia de nuestro país. Se llevó por nombre María Josefa Crescencia Ortiz Téllez. Ella nace el 8 de septiembre de 1768 en Valladolid, al igual que sucedió con otros personajes, actualmente en la ciudad de Morelia, y fallece el 2 de marzo de 1829 en Ciudad de México. Ella contaba con 60 años de edad. Sus restos se encuentran en el Panteón de Queretanos Ilustres, allá en la ciudad de Querétaro. Hermoso lugar también. Hermoso y enigmático, Gerardo. Bonita vista. Y la sensación de estar frente o a un costadito de la tumba de esta dama, porque también está su esposo Miguel Domínguez, es algo también indescriptible, ¿no lo crees, Gerardo? Sí, ya nos tocó hace unos pocos meses estar ahí. En octubre, para ser precisos. El 14 de octubre estuvimos ahí, del año pasado. Y dentro de las curiosidades es que ella fue madre de 14 hijos. Además de que uno de los hijos perteneció al ejército realista comandado por Agustín de Iturbide. Curiosidades de la historia, Jera. Curiosidades de la historia. Estás diciendo curiosidades, Toño. Me gustaría que dijeras unas dos curiosidades que existe en el libro 1, ¿te parece? Bueno, mira, Gera, con todo gusto las comparto, pero si me permites, la historia
la historia, cada día aprendes más, descubres más de aún de lo que ya habías investigado. Y si me permites, quiero aprovechar la oportunidad para comentar tres curiosidades, dos del himno nacional, 50% mexicano, lo sabemos tú y yo, y otra curiosidad más, si me permites, del penacho de Moctezuma. ¿Sí estás de acuerdo? De acuerdo. Bien, pues mira, Gera y amigos, el himno nacional mexicano, como bien lo hemos comentado en algunos momentos, es 50% mexicano. Voy a decir por qué 50% mexicano. Porque lo que es la letra, pues si fue de un mexicano de origen originario ya del estado de San Luis Potosí, Francisco González Bocanegra, lo que fue la letra, pero la música fue de un español, Jaime Nuno Roca. Bien, pero ¿qué pasa con este? Bueno, llamémosle himno nacional mexicano. Resulta que se tenía la creencia de que solamente se cantó el himno nacional mexicano ya con la letra de Francisco González Bocanegra hasta el 15 de septiembre de 1854, pero no fue así. Va. Sí fue ya con la música y con la letra, obviamente, de Bocanegra y con la música de Nuno, el 15 de septiembre de 1854, que se toca por primera vez. Pero resulta que hubo un, como no se, nada más se tenía la partitura, en este perdón, la letra del himno nacional, un director de orquesta y por consiguiente un excelente músico europeo, Giovanni Bottesini, le hace música al himno nacional. Y él, fíjense lo que sucede. El 17 de mayo de 1854, insisto, antes de que todavía se tuviera la música oficial, es cantado delante de Santana, de su esposa y de su séquito, el himno nacional, pero por una cantante alemana, una soprano alemana, de nombre Henriette Sontag. Entonces, la letra de Jaime Nuno, perdón, la letra de Bocanegra, fue interpretada primeramente por una alemana y sin la música que conocemos hasta la fecha. ¿Cómo se te hace ese dato, Ger? Bien. ¿La segunda curiosidad? La segunda curiosidad. Resulta que cuando se da a conocer la convocatoria para que salga la música del himno nacional mexicano, presentan 15 partituras. De esas 15 partituras, obviamente que estaba incluida, pues, la de Jaime Nuno, pero hubo dos partituras de dos personas, de dos músicos que vivían tan siquiera en Guadalajara y que trabajaban en la Catedral Metropolitana de la ciudad de Guadalajara. Por cierto, los dos de nombre Joaquín, ellos intervienen, participan, concursan, lamentablemente no son los ganadores, digo lamentablemente para ellos, porque la música está preciosa indiscutiblemente. Así es que hubo dos personas que tan siquiera de aquí de Guadalajara mandaron sus partituras para este concurso en 1854. Y bueno, se tiene por ahí la música de estos dos grandes músicos. Uno era el organista, por cierto, uno de los dos Joaquines. Y también muy bonitas las dos músicas. Pero con todo respeto, nada comparado con la extraordinaria música que realizó Jaime Nuno para acompañar este bonito himno nacional, que es el nuestro. Tercera y última curiosidad. Tercera y última, ahí va. El penacho de Moctezuma, que pues es por todos o por muchos conocido, él cuenta con 222 plumas de cuatro tipos diferentes de aves. Y tiene una dimensión de largo, mide 1 metro con 78 centímetros, de alto mide 1 metro con 30 centímetros, y tiene un peso de 980 gramos. Y en la actualidad se encuentra en el Museo de Etnología de Viena, allá en Austria. Ya también hablamos del penacho, por cierto. Sí. Que también tiene sus dudas si en realidad fue de Moctezuma. Uh-huh. Sí, claro. Normalmente no utilizaban penacho. Así es, era. No utilizaban penacho los tlatoanis o los emperadores en ese pues caso. Pues mira, Toño, gran la diferencia de los que fueron asesinados de una o de otra índole a los que fallecieron por muerte natural. Sí, y curiosamente,
el grueso de nuestros personajes fallecieron antes de los 50 años y pocos posterior a los 50 años. A ver qué sorpresas nos tienes para el siguiente programa. Claro, que se abordarán otra vez 15 personajes de ambos libros. Claro que sí, con 12 varones, 3 mujeres. 3 mujeres, y quiero nada más aclarar algo. Si estamos dejando al último a las mujeres, no es porque le demos énfasis a los hombres, simplemente las dejamos como estelar. Cerrar con broche de oro. Cerrar con broche de oro. Con ese maravilloso ser que es la mujer. Indiscutiblemente, Gerard. Indiscutible. Pues, si es de su agrado, compártanlo, este programa. Denle like, denle me gusta y créanme que nosotros lo hacemos de todo corazón y sin ningún fin de lucro. Muchísimas gracias, Toño. Gracias a ti, gracias a nuestro querido público, Gerard. Lo mejor de la vida para ustedes y sus familias. Y nos estaremos viendo, Dios mediante, en el próximo programa. Gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.